Vamos, 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 está lloviendo, Dina. No, les comento que la Dina viene entrando la ropita porque de repente vino esta lluvia. Esta lluvia no la esperaba usted, Dina. Esta lluvia no la esperaba. ¿Ah? Estábamos en... y aquellos ya están cenando. No, no han comido la mañana. Ah, desayuno el de ellos. Dina, se vino el agua, la casa se va a mojar. Y el techo. Me pongo una sombrilla. Teníamos planeado ir hasta los al río a tomar cafecito, a pasarla chévere, a pasarla bien bonito. Y mire, con qué lo salen de que se vino la lluvia, pero habían pronosticado 2 semanas sin llover. Ya estaba volviendo, ya tenías 5 días de no llover nadita. Y mire, Dina, ya había polvo de regreso otra vez. Ya había polvito. Sí, ya. ¿Y yo con la ropa, güey? Uh-huh. Para que vea cómo la... Es el nuevo short, Dina, es el nuevo short. Sí. Wow, solo estrenando, anda la Dina. Es que yo la ropa para ponerse, madrina, para tenerla guardada, como alguien que dice, por ahí yo tengo tanto, miren. Por ahí la tengo guardada y cuando uno se muere, ¿quién? Guardadita la tengo y me da, no sé qué estrenarla un día. Un día como hoy, me gustaría estrenarla en fiestas. Un día como cuál. En fiestas o un sábado, vaya, un domingo. Andar uno bien chañado, así es. Antes, la fiesta en el corazón, don Mauri, añándela. Es que lo que pasa es que tienen viñeta de nuevita, Dina. ¿Y qué tiene? Ah, me da, no sé qué. Andar bien vestido yo y para la ocasión. Ah. Ahí que me reconozca que ando ropa nueva. ¿Cómo queda la primera, la Garminar? Creo usted. ¿Es que la viñeta no te quiere quitar? Hay ropita que se merece que uno la guarde. No. Por pensar que no hay ropa que merece que se guarde, es para ponerse. Si la tiene en la casa, es para ponerse. Creo si no se la quiere poner, déjela allá en la tienda y vaya a verla. Ese es su hija, de la Mandoba. Sí. Saluditos, Iris. Esta es mi hermana. Ah, es de su hermana. Este lo ocupo y este me lo miran, pero este me lo ocupo cuando hay. Es de su hermana. Mi hermano. De los finos, ¿eh? Este lo ocupo cuando yo voy al sol. No me ven, vean. Buen caché tiene. Ajá, cuando yo voy al sol, ¿eh? Qué lástima, Dina, ¿qué? ¿Qué lástima qué? Pues sí, en Nueva York le hubiera lucido cuando fuimos a Nueva York. Sí, me puede lucir total. ¿Dónde está viva, Mauri? Y allá en el allá charal, en Nueva York, viva, allá me luce. Es el estado de la moda junto con París, Francia, Italia. ¿Sabía usted que las personas que visten más mejor son los italianos, los franceses, los neoyorquinos? Es donde la moda llega primero, Dina. No importa, don Mauri. La moda la tiene el corazón. Yo de moda no sé. Yo sé que si algo me gusta, me lo pongo. Oye, la tormenta. Ah. Mire, no se puede ir al río así con los tronaditos. Vaya, aquí nosotros los estamos saludando para que vean la lluviecita caer, porque la lluviecita es tan bonita verla caer, miren, miren, ahí está, miren. Ahí está la lluviecita cayendo, ahí va la agüita. Gracias a Dios, Señor, por mandarnos esta lluvia. Le damos gracias, gracias, gracias. Y la Dina tenía toda la ropita, Dina, y se fue a traerla para... Mire esto, como miran la lluvia. Mírenlo. Mire el perrito. Mírenlo, ve. Mírenlo, ve. Mírenlo. Ahí está él viendo la lluvia, Dina. Es que a él no le gusta bañarse. No. Uh-huh. Es contra el agua. Es contra el agua, la no le. La bebe. Y ha de ser por no gastar jabón. Ha de ser por no gastar jaboncito, Dina. A ver, como el don Mauri que ya nos echa champú en la cabeza. El castaño, debe ser el capuchino. Por la pereza de bajarme. El pecho, don Mauri, el pecho. Por la pereza, Dina, de bajarme. Al suelo, agarrarlo. Si lo tuviera un término así altito, lo agarrara. ¿Te bañas sin jabón, Mauri? Sin champú. ¿Solo por no agacharte? De vez en cuando lo uso. ¡Ay! No. ¿Sí? No puedo creer que solo por no agacharte, no. Mauri, cuando tengas 60 años, cuando tengas 80.
No, pero por eso le digo, ahorita le estoy dando la queja, que póngamelo en un lugar donde le pueda dejar de que agacharme, en un hachón. ¿Y si fuera gordo? No, no te bañaras. Sí, uso champú, pero ya ahorita ya estoy en modo como lo hace todo el mundo. No, usted me tiene a todo el mundo. Usted no sabe si no se moja el pelo cada vez que se baña. No, pero está hablando del pelo. Vale. Pero estamos hablando ¿qué es más peor, echarse jabón? Pero dice don Mauri que no, por no agacharse, por no agacharse, dije don Mauri, no se echa champú. No sabía el secreto tuyo. Pero qué peor barbaridad. Peor es echar champú a la semana. Ay, no, qué barbaridad la de Mauri. Ya mejor ya no. Miren, gente, lloviendo. Miren, ve. Ay, no, y gran tormenta, Mauri. Y ahí podemos mandar la chuña, mi amigo. ¡Qué tormentón! ¡No se moje! ¡No! Es que burro, miren, puro tipotillo. Ahí se va a dar un deslizón y se va a quebrar una pata. Vaya, miren, gente, miren la gran tormenta que ha caído. Está bien clarito, ni siquiera está opaco. Vaya, vaya a hacer café. ¿Quieres hacer? Sí, está bueno. También. ¿Qué importa, Mauri? Hay veces que bebo café bastante. Miren, gente, las hilachas que tenía yo para ya lavaditas, ¿creen ustedes? Mira la hora que viene a caer la lluvia, gente. Mira la hora. Tengo que comprar tapagoteras, gente, porque esta bodeguita se me moja. Voy a tener que comprar tapagoteras, miren. Ahí está la lluviecita, miren. Mira, ya voy a comprar tapagoteras. Mira, ya me está cayendo un poquito de agua, ¿ves? Mira la gota. Allí merito, ¿ves? Ahí van los señores perritos. Oiga, cómo está lloviendo, allá está el río. Mire cómo llueve. Gran tormentón, gente. Ahí andaba metiendo las hilachas yo rapidito. Miren los rubios cómo están ahí. Bien bonitos mis cosos. Fíjense que ya hay amor y paz en mis perritos, gente. Ya no hay discordia, no hay odio, no hay enemigos. De primero había enemigos aquí en esta casa. Era Capuchino con Dino, no se podían ver, pero ahora ya hay amor y paz. Ahí los vamos a dejar que coman. Brava, no le gusta que la toquen, vos. La cabeza que pone bien fea. Mira a los perros, pues. Ajá. ¿Qué tormentón, don Mauro? Este es el primero que estamos en la casa porque cae en el día. ¿Qué cae? El tanto vivir aquí, este es el primero porque siempre andamos haciendo mandado. Cabal. Es verdad. Esta es la primera tormenta, dije don Mauro, y que nos cae en el día, de ahí solo en la noche. Vaya, mire.
tremendo, Mauri. Buena tormenta en el día por primera vez. Aquí le voy a enseñar, mira. Mire cómo está cayendo aquí. Gran tormentón. Don Mauri está comiendo el pan, ¿cómo que se lo van a quitar, papita? Mire, qué rápido. No, yo no quiero. Mire, a la rapidola. Ah, no, yo pensé que iba a comer dos.